Para mí el arte es transformación. Nosotros somos una transformación. Pienso que nada parte de cero. Me encanta rescatar una función de un elemento o un material para transformarlo en algo más. La exposición es el diálogo entre dos series. La serie Ígnea es una serie en donde hago mosaicos o monocromos con piedra andesita y obsidiana. Y está en diálogo con la serie Lepidóptera. Aquí hago mosaicos con alas de mariposa. Todo parte de la diosa Itzpapalotl, que significa mariposa de obsidiana. Esta diosa o esta deidad une dos mundos distintos, el inorgánico, el orgánico. La mariposa viene del cielo y representa la ligereza, la obsidiana representa la tierra. Me interesa expandir la idea de pintura, dibujo, escultura en mi propuesta y me encanta la idea de poder pintar con colores y patrones de la naturaleza. Gran parte de las obras que están presentadas aquí son con alas de mariposa de tres especies distintas que tienen colores iridiscentes. ¿Qué significa el color iridiscente? Que a través de pequeñas escamas hacen que ciertos colores reflejen la luz de una forma distinta y como te vayas moviendo, los colores van cambiando. Las mariposas provienen de mariposarios de Perú, Indonesia y Madagascar. Me interesa las mariposas que mueren de forma natural, que hayan cumplido su ciclo para lo que fueron creados. Una de las de muchos elementos que trabajo dentro de mi propuesta es que todo está hecho en este mundo para cumplir una función y un servicio. En el momento en el que la función del servicio termina o cuando se convierte en el desecho, para mí es el principio de algo más. Me encanta transformar lo efímero en eterno. En el caso de las mariposas, me interesa que esa parte efímera y tan frágil pueda consolidarse y pueda tratar de perdurar el mayor tiempo posible. Nos llevó varios años estar explorando y experimentando con restauradores y un entomólogo para poder encontrar la mejor forma de preservar cada una de las obras que se presentan aquí. La simetría siempre me ha dado miedo porque se me hace el reflejo de algo. Pero en realidad la simetría no existe, así como la repetición tampoco existe, porque siempre habrá diferencias, no hay dos cosas idénticas. Hay elementos arquitectónicos, trabajo sobre retículas ortogonales en ambas series, a través de cuadros. El cuadrado es la figura constante en todas las piezas de esta exposición. Hay un elemento también en común que une estas dos series, es el fragmento. Es una pequeña parte de un todo. Todo lo que nos rodea son números y son fragmentos. Y de alguna forma también los fragmentos de obsidiana y de andesita, sobre todo en las dos piezas que son monumentales de escala, ya no sé si la pintura es la pintura hecha arquitectura o la arquitectura hecha pintura. O no sé si la naturaleza hecha pintura o la pintura hecha naturaleza. La contemplación quizá es otro de los elementos que se van perdiendo dentro del arte contemporáneo y me encanta que el primer impacto de cualquier obra de arte, por más conceptual que sea, siempre va a ser visual. Todo comienza a través de la mirada, de la emoción, de la contemplación. Pero después empiezan a surgir preguntas y algo que te mueve emocionalmente, pero además te deja pensando, para mí es esta fusión entre lo formal y lo conceptual y es lo mejor que le puede ocurrir al arte.